Muy buenos días con todos. El día de hoy, como todos los martes, ya en nuestro 19º Café Virtual de Liderazgo y Negocios de Emprende Mujer Internacional, que es una plataforma de Compime Internacional. El día de hoy estamos ya en vísperas de nuestro aniversario patrio, del Bicentenario, y como siempre tenemos grandes emprendedoras que con su ejemplo nos motivan, nos inspiran y hacen que nuestro camino sea mucho más sencillo. Buenos días, Jessica, ¿cómo estás? Buenos días, René. Un gusto poder compartir con ustedes esta mañana, como todos los martes, a las 8 de la mañana, este reencuentro de mujeres emprendedoras, de nuestras lideresas y de aquellos que nos pueden ver en este momento o nos pueden ver en posterior. Estamos, acabas de decir muy bien, a víspera ya de nuestro bicentenario, el día de mañana, 200 años de nuestra independencia, y tenemos un pequeño video para poder compartir con internet. Nunca más, ustedes. Por favor, nunca más voy a usar. A ver, por favor, si puedes colocar el video, Carlitos. Gracias. Una vez que yo egresé del colegio, no había la opción de poder postular a una escuela de formación militar. Y por eso me inclino a lo que es la universidad. Y posteriormente, justamente cuando egreso, el año 96, sale la nueva ley de apertura del ingreso de las mujeres a las Fuerzas Armadas. Mis padres en un primer momento no estuvieron de acuerdo, porque consideraron que si ya tenía una carrera, podía desarrollarme en ese ámbito bien. Y además yo estaba ya trabajando. Creo que el desempeño de la mujer ha ido incorporándose muy progresivamente. Se han notado cambios, no solamente en la infraestructura, ya que teníamos que tener los alojamientos y servicios propios. Hemos notado cambios hasta en la parte de comportamiento y lo más importante que es en la forma de pensar. Al principio con dificultades, porque ellos también se estaban acostumbrando a nosotros. Era una experiencia absolutamente nueva para ellos. No los culpo, pero en el camino ya hemos crecido juntos. Tengo un hijo de 12 años que está orgulloso que su mamá sea militar y quiere verme todavía del grado de general. Él es mi motivo también, ¿no? Que quiere que siga ascendiendo en el día a día, ¿no? Y que siga perteneciendo a nuestra gloriosa Fuerza Aérea del Perú. Mi ejército me ha brindado la oportunidad de capacitarme, de entrenar, de prepararme, pero también me ha dado la oportunidad de incluso viajar al extranjero, lo cual nos permite demostrar y creo posicionar a cada una de nosotras, porque creo que la experiencia que tengo también se repite en muchas mujeres del ejército. Creo que uno de los reconocimientos más importantes es el ascenso al grado inmediato, ¿no? Que no viene a ser otra cosa que el reconocimiento a la carrera que uno hace, ¿no? El reconocimiento al desarrollo profesional, el reconocimiento al desempeño en la institución. El deseo y el interés por llegar al máximo grado realmente me motiva también día a día y espero lograrlo en algún momento. Tengo 24 años en la carrera y creo que si regresara a aquellos años cuando veo la posibilidad de formar parte del ejército, lo volvería a hacer. Es un gran reto y me permito también decirles a cada una de ustedes y creo que los límites para nosotras no existen. Estoy muy agradecida de lo que me brindó la institución y de lo que yo también pude brindarle a la institución. Mis conocimientos, mi convicción, mi compromiso para sacar adelante muchos retos que se nos presentan en el camino, ¿no? El hecho de tener un agradecimiento de la comunidad nos llena enormemente para seguir adelante
seguir haciendo este futuro un futuro no solamente nuestro, sino de todas y cada una de las mujeres del Perú. Con algunas compañeras de la universidad es que postulamos y tengo justamente promoción de la universidad y somos promoción también acá en la institución. Se aprenden diferentes cosas, ¿no? Y todo en sí ha sido una experiencia realmente diferente. En todo este tiempo yo creo que fue la decisión correcta. No me arrepiento de haber tomado, elegido este camino. Sin duda fue difícil, pero fue la decisión correcta. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú. Oh, grandes mujeres, Jessica, que nos inspiran. Creo que cada una tiene una historia diferente. Cada una va haciendo ese paso, se va haciendo notar. Y creo que, como lo han dicho, para nosotras no hay límites, ¿no? Y cada vez más se va tomando la importancia de la mujer en las diversas actividades económicas, políticas, profesionales de nuestro país. Y aún ahora tenemos muchas más puertas abiertas, a diferencia de antes, ¿no? Y no hace mucho, hace unos 15, 20 años atrás, era totalmente distinto, pero ahora todo eso va cambiando, va mejorando y podemos salir adelante, no con mucha más facilidad, pero que creo con muchas más herramientas, ¿cierto? Así es, tenemos las puertas más abiertas, ¿no? Poco a poco, durante el tiempo, se ha podido ir avanzando y la mujer ha ido posesionándose, ubicándose en un espacio y también siendo reconocida definitivamente. Como hemos estado observando durante todo este tiempo, muchas mujeres han sido galardonadas con el Premio Bicentenario, ¿no? Tanto en el Congreso, nosotros también, como COMPYME, tenemos a nuestras representantes del Bicentenario, que nos han causado mucho orgullo. Y ahora, hoy en día, pues con mayor razón, ¿no? Pero como tú acabas de mencionar, empezamos desde abajito, ¿no? Trabajamos desde abajo y luego poco a poco vamos abriendo un camino. Así como el camino que están trazando las emprendedoras que tenemos el día de hoy. René, tú las presentas. Sí, así es, Jessica. Y yo muchas veces uso las frases de los filósofos antiguos, y uno de ellos, o de los poetas, ¿no? Que decían, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Así que no hay nada que nos limite. Hemos tenido, como has mencionado, a dos grandes integrantes de Emprende Mujer Internacional y de COMPYME Internacional, galardonadas en el Congreso de la República por las Damas del Bicentenario. Hablamos de Lucy Rosadio y de Inés Campero. Así que el camino está para que nosotras lo podamos recorrer, ¿cierto? Así que el día de hoy vamos a presentar a cuatro grandes personas, una de ellas es una expositora, y todas pertenecen al grupo de Scala Escuela de Negocios. Scala es una ONG que viene capacitando a emprendedoras, viene potenciando a emprendedoras hace muchos años. Te comento que yo he sido parte en el año 2015, ¿no?, del sector 3, y por cierto, no por ser gratuito, es algo sencillo, ¿verdad? Porque uno tiene que cumplir con todos los requisitos, se tiene que tomar el tiempo de ir a clases, ahora es virtual, aquellas veces serán presenciales, ¿no? Y es el esfuerzo que uno hace de ir a las clases, de ir puntualmente a todas las clases, de ir aprendiendo de todo lo que ellos nos ofrecen, ¿no? Entonces no es, oye, qué fácil, no, te dieron la beca y ya. No, la beca te la puedes ganar, pero termínala y aplica lo que has aprendido en tu emprendimiento, ese es el reto. Entonces, realmente, yo quisiera, perdónenme, supermujeres, digo yo, por extenderme un poquito, pero a veces las personas ven los resultados. Pero los resultados es simplemente lo que podemos mostrar después de un gran trabajo que hemos hecho en diversos aspectos. Y creo que el camino emprendedor, digo, es bastante largo, bastante amplio y no tenemos límites. Así que yo estoy sumamente
contenta, satisfecha. Cada historia inspira y siempre te enseña algo para que tú puedas ir incorporando en tu emprendimiento. Así que vamos a darles la bienvenida a todas, ¿no? Y agradezco a Pilar Stuart por permitirnos tenerlas aquí con nosotras, ¿no? Y a Lucy Rosario, que ha sido la gran gestora, por cierto, como repito, ha sido una de las galardonadas como Dama del Bicentenario. Así que vamos a empezar con nuestra expositora, que es Erika Brakovich Viteri. Ya, ella es fundadora de La Rosa Floristería. Por cierto, Lucy me comentó que haces unos arreglos hermosos. Ya, es artista y diseñadora floral, egresada de la Escuela Floral KA en Perú y estudiante en curso en la Escuela Iberoamericana de Arte Floral Internacional. Egresada de la maestría en Administración Marítima, Portuaria y Pesquera, licenciada en Ciencias Marítimas, Ingeniería Electrónica y oficial en situación de retiro de la Marina de Guerra del Perú. Escritora del libro Mis primeros pasos al emprender, Dios mi mejor aliado. ¡Oh, lindo! Sí. ¿No? Mujer de fe inquebrantable, convencida de que uno es lo que piensa y de que el cambio se origina en nuestra propia mente. ¿No? ¡Wow! Erika, solo leerla da muchísima emoción, ¿no? El tema que nos va a tratar hoy, el tema que nos va a tratar el día de hoy son estrategias que implementé para el crecimiento de mi marca durante la pandemia COVID-19. Y nos interesa muchísimo porque a todos nos ha afectado tremendamente, nos ha golpeado. Y qué mejor que alguien que ya lo ha, que ha realizado cómo, qué estrategias ha usado para ver cómo podemos adaptar nosotras a nuestros negocios. Bienvenida, Erika. Buenos días. Bienvenida. Muchas gracias, René. Muchas gracias a Concine por la invitación y a la Escuela de Negocios Escala por la oportunidad. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias a todos los que nos están viendo y los que nos ven a futuro. Muy buenos días. Bueno, sí, yo soy Erika Brakovich Viteri y soy artista y diseñadora floral. Estoy muy, muy contenta por la oportunidad de poder compartir mi experiencia en base a exactamente lo que yo he vivido desde el 2019 en que creé pues toda mi marca hasta el día de hoy y cómo me afectó. Yo digo a mi negocio en sí de manera positiva el COVID porque realmente tuve un impulso bastante considerable desde que llegó la pandemia hasta el día de hoy. Sí, Erika, nos ha afectado tremendamente, pero hemos tenido muchas que reinventarnos o ver otras estrategias. ¿Qué has usado tú para poder continuar con tu marca? Y algunas hasta han crecido durante pandemia, ¿cierto? Claro, miren, más o menos yo les comento. Yo, como bien dijo René, soy oficial de Marina en situación de retiro. Me retiré con el grado de teniente hace ya varios años. Y luego de eso pasé a trabajar a un par de empresas particulares. Pero nada me llenaba. También estudié, soy titulada de ingeniería electrónica y tengo una maestría, pero no me llenaba. Entonces, yo lo que quería realmente, porque toda mi vida me gustaron mucho las flores, siempre regalaba esos detalles de flores con peluches, globos a mi mamá, le regalaba a mi familia. Entonces yo siempre quise tener un negocio, justamente una empresa sobre eso. Y yo dije, en el 2018 trabajé en una empresa particular que no tenía, no se alineaba a lo que yo había aprendido, a lo que yo había aprendido en Marina y en la empresa anterior en la que estuve. Entonces, era una empresa que no tenía procesos, en fin. Yo decidí renunciar en enero del 2019 y el mismo mes
decidí ingresar a la escuela floral acá en Perú y dije, renuncio a mi trabajo supuestamente seguro. Siempre digo supuestamente seguro porque realmente, como todos sabemos, ahora el mundo es tan cambiante que en realidad no hay nada seguro cuando uno pues trabaja en cualquier empresa particular, ¿no? Ahora uno tiene que adaptarse sí o sí a los nuevos cambios, entonces por eso yo siempre digo supuestamente seguro trabajo. Y de pronto me tiré a la piscina sin agua porque apertura la empresa de manera oficial, registros públicos, todo, la parte legal la trabajé, el registro de marca, todo, pero luego dije, ya tengo la empresa, todo. ¿Y ahora qué hago? Porque no era simplemente tener una empresa y ya eso solito se vende, sino que hay un trabajo que todas mis compañeras aquí y las personas escuchando saben que es bastante duro, realmente, esa es la palabra, es bastante duro emprender. Muy duro, realmente. Entonces, yo dije, ya, bonito, tengo la empresa. Y a la par estaba estudiando, ya de manera profesional, arte floral, porque yo sabía pues de pequeños talleres o de manera empírica había aprendido, pero yo quería hacerlo ya de forma profesional. Entonces, no sabía sinceramente manejar las redes sociales, sabía de una manera muy básica lo que es Facebook, Instagram, no tenía. Sabía, como cualquier persona, ¿no? A nivel usuario, cómo postear una foto mía o cosas así. Pero no sabía más allá. No sabía de las métricas, no sabía de lo que realmente implica tener un negocio y manejarlo a través de redes sociales. Ahora, cuando yo aperturé la empresa, mi empresa es, desde el 2019 hasta el día de hoy, es totalmente virtual. No, nunca he tenido tienda física, no tengo tienda física. Entonces se me hizo por ahí más difícil aún, porque todos sabemos que el ser humano está acostumbrado, nosotros compramos por impulso, nosotros nos gusta ver algo, lo vemos bonito, lo tocamos, tiene un agradable olor, un sabor, en caso de lo que nos ponga sabor, y lo compramos. Entonces, entrar en un mercado sin una tienda física, una marca totalmente nueva, y sin saber manejar redes sociales, fue realmente un desafío total. Y durante todo el 2019, mientras yo iba estudiando, por ahí posteaba algunas veces, aperturé una fanpage, aperturé un Instagram, posteaba algo muy desordenado porque no sabía bien cómo trabajarlo. En todo el año, 2019, solo vendí un arreglo floral, uno solo. Entonces yo lo cuento como anécdota porque mientras los meses pasaban, yo me había aperturado una página web, para la página web me pedían una cuenta corriente. Entonces la página web, la cuenta corriente, el hosting, el dominio, los papeles, y etcétera, etcétera, se iban sumando gastos que mensualmente tenía que pagar, eran compromisos que yo tenía que asumir, no podía dejar de pagar. Entonces tenía puros egresos y no tenía ingresos, cero ingresos. Y aparte de ello, yo me había mandado a hacer las cajas, me había mandado a hacer todo lo que corresponde, ¿no?, a una florería, que me pedían para ramos los papeles, o para cajas, las cajas largas, o las cajas de bolitas, etcétera, varias cosas que se necesitan para una florería, peluches y otros adicionales. Y tenía una cuenta de deuda, más todo lo que mensualmente tenía que pagar, y no tenía ni una sola venta. Entonces, a fin de año, ya a fin del 2019, yo aperturé la florería sola, pero siempre he tenido el apoyo de mi novio. Y él me dijo, es una locura porque no vendes nada, me dice. Entonces, algo estás haciendo mal, y yo sabía que algo estaba haciendo mal. Yo dije, es porque no sé manejar las redes sociales. Yo no podía en ese momento asumir una persona, un community manager o alguien que me manejara las redes, porque era pagarle a esa persona y aparte pagar a las redes sociales. Entonces al final se me iba a hacer otro compromiso para pagar. Entonces yo le dije, yo lo tengo que hacer sola. Voy a aprender. Llegó justo, pasaron los meses, llegó marzo del 2020, la pandemia. Y justo en ese momento en que llega la pandemia, yo respiré un poco,
porque se cerró toda actividad y yo dije, ahora es cuando. Entonces dije, ahora en este tiempo que el mundo está paralizado, tengo que vender, tengo que aprender sí o sí. Y ahí es donde realmente empezó todo, porque yo ya dije, ya este sería mi segundo año, dije, no puede ser que no fuese lo mismo del año pasado. Entonces comencé a investigar yo sola y de manera autodidacta en tutoriales en YouTube. Hay también mucho apoyo en redes sociales, en Google, en donde hay cursos gratis. Me metía todo, realmente, todo el día estaba súper ocupada, me levantaba muy temprano, me levantaba casi de madrugada y empezaba a leer libros sobre marketing, libros sobre redes sociales, marketing digital, entre otras cosas, otros libros, ¿no? A mí me gusta mucho leer. Entonces yo dije, empecé y me demoraba bastante para aprender alguna estrategia digital. Me demoraba horas, 5 o 6 horas por día. Lo que una persona que es en esa rama de repente lo aprendería en una media hora y me demoraba 5 o 6 horas porque tenía que encontrar el origen. Entonces fue un trabajo bastante, bastante arduo, pero yo dije, de acá, cuando aperturen el sector floral, tengo que salir sí o sí a vender, ya no me puede pasar lo del año pasado. Entonces comencé pues a estudiar mucho y se apertura el sector floral en el mes de junio. Fue justo la última semana de mayo. En junio comencé yo ya sabía y había aprendido más o menos cómo se hacía una campaña en Facebook, campañas en redes sociales, y adicional a ello también había aprendido hacer el diseño. Entonces diseños que llaman la atención, y comencé yo y tenía ya un montón de diseños que había hecho para ir lanzándolos día tras día, y comencé a lanzarlos. Y el primer mes nomás, en junio, vendí 15 arreglos. El primer mes que aperturé el sector, 15 arreglos. Y luego de eso, hasta el día de hoy, he ido aumentando las ventas considerablemente. Entonces, yo también, claro, yo empezaba a postear y me daba cuenta, veía en las métricas, qué cosa era lo que llamaba más la atención. Y me di cuenta que llamaba más la atención cuando salía yo o cuando salía alguien hablando sobre las flores que yo le había regalado, que yo le había regalado, que le había vendido, o algún testimonio, pero una persona, me refiero, un video. Entonces conectaba más. Entonces empecé a aplicar eso. Dije, voy a empezar a postear, pero voy a poner siempre videos en donde yo hable, en donde yo explique, en donde yo empiece a ayudar a las personas que me están viendo de alguna forma. Entonces ahí es donde comencé a generar y aprender en sí lo que es el contenido de valor. Entonces yo dejé de postear fotos bonitas, por muy bonito diseño que sea, yo empecé ya más a salir yo en los videos y a generar más contenido de valor. Entonces comencé a trabajar pues en los pilares que tengo hasta ahorita en mi marca, y dentro de esos pilares también he adicionado uno que sobre los libros. Quiero decir que en mi marca yo hablo normalmente de 4 pilares. Lo que son las flores, explico algo, las plantas, los cuidados, ¿no? También hago mucho, interactúo mucho con las personas. Por ejemplo, pregunto algo y me gusta que me respondan, o de qué quieres que hable el día de mañana, cosas así, para generar esa interacción con el público. Y también el último pilar, que es el que hace poco recién lo he implementado, es sobre los libros. También me gusta mucho leer, como dije hace un momento. Y yo hablo, estoy hablando más o menos una vez al mes sobre un libro que he leído ese mes. Entonces, y también pregunto, ¿y tú qué libro has leído? ¿Qué te gustaría leer? Y muchas personas me están respondiendo. Me dicen, bueno, a mí me encanta este libro, entonces estoy generando una buena interacción. Y eso me gusta porque yo no solo quiero vender, yo no solo quiero, o sea, tengo esa marca, sino lo que yo quiero es generar una comunidad. Hace poco he aperturado mi canal de YouTube. Tengo muy poquitos seguidores recién porque lo he aperturado hace una semana. Pero lo que yo quiero justamente es generar una comunidad, porque creo que de eso se trata, ¿no? No se trata solo de vender un producto. Las personas realmente están cansadas de vender un producto. A mí particularmente me pasa que yo compro no tanto por el producto, sino yo compro porque me gusta
a la persona como lo que me dice, lo que me cuenta, su experiencia o cómo me ayuda. Entonces, pienso que todas las personas en realidad queremos eso, queremos que una marca o una persona nos aporte valor, nos aporte ayuda, que de repente tengo un problema con esto y contacto a la persona de la marca y va a poder ayudarme de cierta forma a solucionar mi dolencia, por así decirlo. Entonces, las estrategias que yo utilicé para dar el impulso a mi marca, en realidad fueron tres, ¿no? Como ya las mencioné. Uno, que aproveché el modus operandi nuevo de compra del ser humano. ¿Por qué? Porque en el 2019 compraba las personas, como dije, ¿no? Pasan por una tienda, ven un regalo bonito, o por ejemplo dicen, es cumpleaños de mi mamá, voy a ir a comprarle flores, en la florita. Yo no tenía tienda física. Entonces, al llegar el COVID, cambió el mundo, y sí o sí, las personas se vieron obligadas a comprar y a confiar en una marca por internet. Y eso es una realidad, eso no es algo que yo estoy inventando, ¿no? Sino que eso es una realidad. El mundo cambió. Entonces, al cambiar, uno pues tiene que acostumbrarse al cambio, ¿no? Entonces, uno tiene que reinventarse, mejor dicho. Entonces, el mundo cambió, en mi caso fue para algo positivo, porque se tuvieron que acostumbrar a comprar, y por eso es que yo, de haber vendido un arreglo todo un año, pasé a vender mínimo 15, que fue el primer mes que aperturaron el sector, en junio de 2020, vendí 15, y en lo sucesivo comencé pues a vender más. La segunda estrategia es que aproveché el estallido de las redes sociales, como ya les mencioné, me preparé mucho, y eso siempre lo recomiendo, si es que no pueden pagarle de repente a alguien para que les haga la función de community manager en todas las redes sociales, cada uno puede hacerlo, porque al final ahora hay mucho, incluso hay muchos influencers en redes sociales que los encontramos, que nos explican poco a poco, que nos explican de forma muy detallada, solo es cuestión de encontrarlos. ¿Cómo empezar desde cero un Instagram o un Facebook, o cómo trabajar de repente en Canva, que es la plataforma donde ahora casi todos hacemos los diseños? Entonces, aprovechar eso, porque ahora el mundo se mueve realmente por redes sociales, como ahorita, ¿no? Estamos en una conferencia y todos estamos en Zoom, o por redes sociales que nos están mirando. Y la otra estrategia que aproveché es que aproveché que a mí me gusta mucho leer, que eso también me ha ayudado a conectar. Entonces, todos tenemos algo que nos guste, algo positivo, que nosotros podemos compartir con otras personas y ayudar al momento de compartir a otras personas. Entonces, podemos utilizar eso que nosotros tenemos, que es algo muy bueno, en demostrarlo y en generar una comunidad. Entonces, siempre yo digo, ¿no? Cuando uno comienza algo desde cero, que en este caso es entender, como todas mis compañeras, tenemos siempre que sacarle, siempre tenemos que verle lo positivo a lo negativo, sacarle desde todo, darle algo malo, lo mejor, buscar por ahí. De repente yo no tengo dinero, no puedo pagar esto, entonces digo, pero en redes sociales lo puedo encontrar, o googleando puedo encontrar algunos talleres, algunas clases gratis, ahora hay bastante de eso. Y también ver nuestras virtudes o algo positivo para poder ayudar y enseñarle a los demás. Entonces, esas son las estrategias que yo utilicé. Eso es lo que a mí me ha funcionado. Bueno, también lo plasmo en mi libro, ¿no? Porque siempre yo soy una mujer muy creyente. Mi mejor amigo, como he dicho toda mi vida, ha sido y será siempre Dios. Entonces, él siempre está conmigo y él me ayuda. Realmente, él me ayuda en todo. Gracias a él es que yo he podido salir de vender un arreglo en mi primer año y continuar y empezar a generar ventas en el año pasado. Adicional a ello, también quiero agradecer mucho a la Escuela de Negocios Scala, porque, como mis compañeras saben, empezamos a postular desde el año pasado, casi meses, no recuerdo. Y empezamos ya a estudiar este año. Eso nos ha ayudado
a mí particularmente me ha ayudado muchísimo porque me ha ordenado en realidad la parte, en realidad en todo lo que nos enseña, a mí me ha gustado, me gusta mucho, me ayuda mucho, me ha ayudado a ordenar muchísimo mis finanzas, todas las consultorías, los talleres con las compañeras que tenemos también son muy importantes porque tenemos diferentes puntos de vista de compañeras que tienen otros negocios, nos ayuda, porque nosotros lo vemos como nuestro negocio, ¿no? Yo pienso como, ¿qué me gusta a mí? A ver, pero no sé qué le gusta al resto. Entonces ese es un error. Y nuestras compañeras nos hacen, nos enseñan, nos dicen, bueno, yo lo veo desde el punto de vista de usuario, de comprador, esto es mejor, entonces nos recomiendan. Y es una experiencia muy enriquecedora de que en cada tema que tratamos tenemos talleres grupales con compañeras de otros rubros, en donde pues todas aportamos nuestro granito de arena para mejora de la compañera que le toca en su tema. Entonces es una experiencia muy enriquecedora, es una muy buena oportunidad y yo la recomiendo. Ahora, bueno, siempre la voy a recomendar porque realmente nos ayuda muchísimo, nos aporta mucho valor. Qué gusto, Erika, realmente lo que nos acabas de mencionar, una posibilidad y una puerta muy grande, pero sí hay algo que he rescatado de todo lo que acabas de decir, ¿no? Y es que no debemos dejar de aprender, o sea, estamos en un constante aprendizaje. Si bien es cierto, la pandemia nos llevó a tener que utilizar estas herramientas virtuales, sin embargo, tuvimos la capacidad de poder ingresar pues, a cursos libres, ver la forma de cómo poder reinventarnos y tratar a través de otra vía, que ya no era la presencialidad, pues tratar de ubicar un espacio donde lo que nos gusta, porque eso es lo que acabas de decir, no es solamente tener un emprendimiento por querer vender o tener alguna ganancia, está bien que le coloques esa marquita personal. El hábito a la lectura, por ejemplo, que a ti te encanta leer, y luego conjugar el hecho de poder observar cómo se llevaba a cabo tus ventas y de qué manera llegabas también a tus clientes para utilizarlo como una herramienta y así poder también ser una forma de poder vender, ¿no? A través de los testimonios de tus compradores. Entonces, sí es cierto que leer te permite abrir ese camino, buscar otras líneas, ¿no? Y definitivamente el también estar en algo que realmente te gusta. Este es un espacio que a ti te gusta, del cual durante un tiempo quizás viste, uy, ¿qué pasó? ¿No? ¿Acá qué voy a hacer? Porque parece que esto no funciona. Pero sin embargo, se encontró la puerta, ¿no? Felicitaciones, Erika. De verdad, estamos muy contentas de tenerte con nosotros, de saber que has mostrado tu emprendimiento y nos has podido encaminar que esto no es fácil. Es un camino donde vas a tener subidas, vas a tener bajadas, pero al final lo que en algún momento te retuvo te da 3-4 pasos hacia adelante después, ¿no? Y lo más importante es que no podemos dejar de aprender. Siempre hay algo que aprender. Y hoy en día esta virtualidad nos ha enseñado de que hay diversas formas y una de ellas es a través de estas herramientas, ¿no? Siempre detrás del aprendizaje. René, ¿qué te parece la presentación de Erika? Excelente, Jessica. Me he quedado escuchándola. Y sí, realmente el camino emprendedor no es un camino sencillo, pero es un camino sumamente gratificante, ¿no? Y justo recordaba a Erika cuando muchas veces algunas personas te dicen, oye, pero tú eres profesional y para ti esto es mucho más sencillo. No, mentira. Porque lo que tenemos que aprender y desaprender es muchísimo más de lo que nosotros pudieran hacer, ¿no? Adaptarse a un emprendimiento, dejar tu profesión un poco de lado, porque tienes que hacer un poco de todo, es totalmente diferente. Así que cuando alguien, si hay emprendedoras profesionales que les digan, oye, te estás dejando tu profesión para dedicarte a vender esto, no, que no te desanimen. ¿Tienes que aprender mucho? Sí, por un tiempo, digo por un tiempo porque no es todo el tiempo. Vas a ser de todo, vas a ser la vendedora, vas a ser la compradora, vas a ser la que hace el producto, vas a ser la community manager,
¿ya? Vas a hacer todo por un tiempo. Y después de eso, vas cosechando los frutos y luego vas ejerciendo tu profesión aplicando a tu negocio. Así que no se asusten. Y las que somos profesionales, pues nos cuesta muchísimo más desaprender y luego aprender. Así que felicitaciones, Erika. Muchísimas gracias por tu testimonio y por estar con nosotros aquí en el 19º Café Virtual de Liderazgo y Negocios que se transmite a través de Pymes Perú RTV. Adelante, Jessica. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Erika. Y cuando desees, estamos esperando aquí en nuestro café virtual. Muchísimas gracias. Bueno, continuamos con nuestra programación y esta vez tenemos nuestros casos de éxito, nuestras emprendedoras que también han recorrido una historia y que hoy pues, nos la van a mencionar. Tenemos a Cinealiz Milagros Vivanco Trinidad, dueña del emprendimiento Zafiro Liz. Cinealiz. Muy buenos días con todos. Gracias por la invitación al programa. Soy Cinealiz Vivanco, dueña del emprendimiento Detalles Zafiro Liz. Es una empresa que nace de la idea de obsequiar algo único, creativo y diferente. La empresa se dedica a lo que es el diseño y decoración de botellas de vino, botellas de pisco y también eco bags, ¿no? Bolsas ecológicas. En sí, la empresa brinda servicios, por ejemplo, de detalles personalizados. En el caso, por ejemplo, los clientes no tienen ideas de obsequiar un producto, ¿no? Esas ideas Zafiro las plasma en su decoración, en sus diseños. Los productos que utilizamos son de la mejor calidad y materiales ecológicos porque promovemos la conservación del medio ambiente. La experiencia que vivimos, ¿no?, en pandemia, como lo comentó nuestra compañera Erika, ¿no?, a casi la mayoría, ¿no?, de microempresarios nos afectó bastante, pero a su vez también hubo algo positivo, ¿no?, lo que es las redes sociales, porque eso nos ayudó a captar más clientes, ¿no?, generar ventas. En mi caso, me capacité, recibí cursos, ¿no?, en lo que es ventas digitales, porque tenía noción, ¿no?, vagamente, ¿no?, y capacitándome pude, ¿no?, comprender que las ventas digitales, ¿no?, era como el plus, ¿no?, para poder captar clientes potenciales. Lo que me permitió, ¿no?, también participar en ferias. Las estrategias que Zafiro planteó en lo que es las estrategias de marketing fue el branding, ¿no?, generar mensajes que fortalezcan el vínculo entre las personas y el propósito de la empresa. El propósito de Zafiro Liz es que el cliente, ¿no?, quede contento con el producto. Le brindábamos mensajes optimistas, mensajes que le generen alegría ante la situación en la que vivíamos, ¿no?, por pandemia, que todo eran noticias, ¿no?, tristes, ¿no?, y no había, por ejemplo, reuniones. Mi empresa, ¿no?, el rubro mío va relacionado a lo que es turismo porque fomento en los detalles, como pueden apreciar aquí, andinos, ¿no? Trato de fomentar cultura, tradición, identidad como peruanos, ¿no? Es como un valor agregado que doy a mi decoración de eco bags, de bolsas ecológicas y las botellas de licores. En redes sociales, lo que yo trataba era de brindarle al cliente mensajes alentadores, ¿no?, de que al no poder visitar a su familiar, ¿no?, podría enviarle un detalle en un momento especial, un cumpleaños, un aniversario o un simple obsequio que quiera brindar, ¿no?, a unas amistades. El propósito de Zafiro, más que nada, no es vender, es algo que yo deseo, ¿no?, como propietaria, como dueña, ¿no?, que el cliente quede contento, porque si el cliente recibe una buena atención, porque lo que las personas, ¿no?, el cliente siempre exige es compromiso de parte de uno, ¿no?, que les brinden una atención personalizada, igual también en lo que sean costos accesibles, ¿no?, al producto. Los detalles que elaboramos son de acuerdo a las necesidades, ¿no?, del cliente, de acuerdo a sus posibilidades económicas, y tratamos de quedar bien con ellos. Debido a pandemia también tuvimos retos, ¿no?,
en lo que es, por ejemplo, disposición de capital. Antes de pandemia, Zafiro, ¿no?, se había estoqueado. Siempre nos estoqueamos de materias primas, insumos, ¿no?, empaques, ¿no? Teníamos en exceso, ¿no? Vino pandemia, nos afectó porque teníamos que innovar, porque los productos que brindamos nosotros son productos que plasmamos las ideas del cliente y quedan con ellas. Es como decir que quedan patentadas sus ideas, ¿no?, en mis diseños. Otras personas, otros clientes podrán, ¿no?, podrán guiarse de algunos modelos o catálogos que yo brindo, pero prácticamente el cliente es su idea que queda plasmada en el recuerdo, en el detalle que ellos, ¿cómo se llama?, solicitan. Para mí, la estrategia que me ayudó bastante fue branding, ¿no? Generar un mensaje de que mi marca sea conocida, que crear un lazo, ¿no?, un lazo de amistad, un lazo de compromiso entre las personas y la empresa. Tratar de llegar a ellos, tratar de interactuar con ellos en las redes sociales. Por ejemplo, mi segmento de clientes están en Facebook y en Instagram. Y se concretan las ventas por WhatsApp. Trato en lo posible de responder a sus comentarios, dudas y consultas. Y ellos quedan contentos y así también igual ellos promocionan mi producto. Fue una linda experiencia también participar en la feria, ¿no?, que organizó el Ministerio de la Producción en Mujeres Imparables, por las continuas capacitaciones, ¿no?, que a mí me encanta leer, ¿no?, revisar, ¿no?, información, y fue por ello, ¿no?, que me invitaron. Actualmente estoy también participando en la feria que organiza la Asociación UNACEN, brindando mis productos, ¿no?, mis detalles personalizados. En los cursos también que Escala nos brinda, ¿no?, los cursos, los talleres, ¿no?, los trabajos en grupo, nos ayuda bastante como empresarios, ¿no?, a aprender el rubro empresarial porque es amplio. Lo que también me llevó en participar en las ferias es a formalizarme, porque anteriormente no estaba, mi empresa no era formal. Ahora ya brindamos, ¿no?, brindamos, ¿cómo se llama?, ya facturaciones ante SUNAT. Estoy muy contenta también por el grupo, ¿no? Creamos comunidad. En Escala creamos comunidad, nos compartimos nuestras ideas, nuestras experiencias, ¿no? Y por ende también formamos alianzas entre emprendedoras, ¿no? Compartir, ¿no?, nuestros emprendimientos, hacernos publicidad, que es lo que ayuda, ¿no?, a todo emprendimiento a crecer. El consejo que siempre yo comento, ¿no?, a mis compañeras emprendedoras, es que uno tiene que continuar. A veces hay bajones, ¿no?, hay tropiezos, ¿no?, pero uno hay que continuar porque el límite lo pone uno, el límite es el cielo. Uno tiene que seguir adelante capacitando, no por el hecho de que recibo un curso, un taller, ahí queda, ahí aprendí, no, hay que ponerlo en práctica, hay que seguir capacitándonos continuamente, porque el éxito no es de la noche a la mañana, uno empieza de a poquito, como comentaron anteriormente, ¿no? Poco a poco uno va avanzando. Y eso es lo que les comentaría, ¿no?, de mi emprendimiento, que estoy muy contenta y poco a poco, ¿no?, paso a paso, con calma, ¿no?, y planteándome objetivos, es que Zafiro sigue avanzando. Qué lindo, Sinealis, lo que nos acabas de comentar. Definitivamente hay algo que rescato, ¿no? Tú has trabajado con mensajes alentadores, tratando de compenetrarte con tus clientes, buscando que tus clientes se queden contentos, ¿no? No solamente verlo como una forma de poder obtener una ganancia personal, sino que también la ganancia sea motivacional, ¿no? Que tú te sientas contenta de lo que has entregado y obviamente de lo que también estás recibiendo, ¿no? Y otra cosa que acabas de decir es que sí es cierto, el límite lo colocamos nosotros. Siempre hay algo que aprender, siempre hay algo diferente que tenemos que colocarle y pinzas y motivos, como quien dice, pintar nuestros emprendimientos hasta poder crear ese hermoso dibujo que en algún momento quisiéramos tener y que se mantenga en el tiempo, ¿no? Claro, porque a veces se presentan inconvenientes, ¿no? Y a veces como que uno se tira la toalla, pero hay que seguir. Si dimos el primer paso, hay que dar el segundo, el tercer, el cuarto paso, porque el límite lo ponemos nosotras.
Y el éxito, es, no, y el éxito no viene así de la noche a la mañana, es paso a paso. Muy bien. Así es, Cinealis, qué bueno escucharlas. Realmente, como digo, es, cada una tiene una historia diferente, un camino distinto, pero el camino del emprendedor creo que tiene muchas cosas en común. Y uno de ellos es la perseverancia, el tener claro, muchísima fe, el creer en nuestros sueños, ¿no? Y algo sumamente importante que has dicho también, Erika, que lo quería tocar al final, pero ya que lo has mencionado, es la formalización, ¿no? La formalización nos abre muchas puertas, la formalización nos permite ver, poder crecer y no limitarnos, ¿no? Porque una de las limitantes para poder crecer es formalizarnos. Si no estamos formales, no vamos a poder vender a empresas, no vamos a poder venderle al Estado. Cuando en el momento que nos hagan un pedido querramos formalizarnos, nos va a tomar un tiempo, y ese tiempo ya lo hemos perdido, porque muchas veces si se trabaja a pedido, nos tomamos en el pedido un mes, mientras me formalizo son 15 días y ya no llegué a concretar el pedido. Entonces, formalicémonos. Si realmente creemos en nuestro sueño, vamos con todo. No importa, claro, si ese primer año no vendí con factura, no vendí con boleta, no importa, porque también tenemos en la tributación para suspender los periodos y podemos seguir adelante y no limitarnos para nada, ¿no? Claro, formalizando, claro, todo emprendedor, su meta tiene que ser formalizarse, porque nos abre muchas oportunidades, muchas puertas. Igualmente con financiamiento también en los bancos, ¿no? Y captar más clientes, ¿no? Corporativos, más que nada, que nos permite que nuestro negocio crezca, brindándoles sobre todo productos de calidad, productos que ellos, donde ellos queden contentos, más que nada. La idea no es vender, mi mente no es vender o obtener ganancias, ¿no? Anuales, no. Es brindarle un producto donde el cliente se sienta contento y me recomiende, sobre todo me recomienda la buena experiencia, ¿no?, que ha tenido con la empresa. Ese es más que nada el propósito de Zafiro. En la recomendación está el éxito. Sí. Ahí claro. El muchas gracias. Multiplicador. Sí, y de verdad muy agradecida con ustedes por la invitación y de compartir, ¿no?, experiencias, ¿no?, aquí con mis compañeras, ¿no? Uh-huh. Que les deseo muchos éxitos a cada una, al programa también, ¿no? Y que posteriormente, ¿no?, de repente nos vuelvan a invitar, ¿no?, a otras emprendedoras igual, que porque una emprendedora con la teoría, en mi caso, ¿no?, está bien, yo puedo leerme todo un libro, una información, ¿no?, pero con los testimonios reales de personas que han vivido, ¿no?, que muestran su experiencia, uno las motiva más a seguir adelante y dicen, ¿no?, si mi compañera logró, ¿no?, obtener, ¿no?, su negocio, está incrementando, está vendiendo, tiene más clientes, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no puedo hacerlo si me puede dar la mano, ¿no? Porque yo sí soy, me gusta, ¿no?, de que somos mujeres, apoyarnos entre nosotras, ¿no?, que crezcan. Si veo que mi compañera se esfuerza, pero le falta como un empujoncito, ¿no?, algo que las motive, las apoyo. Trato de apoyarlas en lo que pueda. Eso es lo... mi pensamiento, mi forma de excelente, pensar. Excelente. Inicié de abajo y poco a poco sigo avanzando. Excelente, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Se preguntarán por qué el día de hoy tenemos solamente las invitadas de escala, ¿verdad? Porque el año pasado, en el mes de noviembre, organizamos el segundo evento Emprende Mujer Internacional de Compime Internacional, ¿verdad? Y nosotros en este evento, en alianza con Scala, sorteamos becas y Scala se dedicó a seleccionar a las emprendedoras que nosotros enviamos. Entonces, no sé cuántas mujeres que están en Scala son parte de Emprende Mujer Internacional. Entonces, es por ello que están ustedes invitadas y además Scala, impulsa a más mujeres a seguir adelante y creciendo con sus negocios. Así que muchísimas gracias. Vamos a pasar hoy, claro, a nuestra siguiente invitada. A mí me emociona muchísimo presentar
a Emilia Elvira Chacón Ramos. Emilia es una amiga del emprendimiento a quien conocí hace muchísimos años en este lindo camino. Y me llena de orgullo y satisfacción verla crecer, ¿no? He visto los posts que tiene, hace unos días ha grabado con Mincetur, me parece, o con el Ministerio de Cultura, ¿verdad, Amelia? ¿No? Entonces, perdóname, me emociono mucho cuando tengo a mis amigas enfrente. Así que, buenos días, Amelia, bienvenida. Buenos días, René. Ante todo, muchas gracias por la invitación. Y para aquellas personas que no me conocen, mi nombre es Amelia Chacón Ramos, represento a Ecoar Perú. Ecoar Perú es nuestro taller de regalos artesanales y ecológicos, desde el cual nosotros difundimos lo que es la cultura del reciclaje, principalmente del papel. Lo hacemos por medio de la venta de nuestros artículos y dictado de talleres. Nuestros artículos son elaborados todos con papel recuperado, principalmente el papel periódico. Tratamos nosotros en nuestro taller de enseñarlo, no solamente nos quedamos con el conocimiento, sino que nosotros lo enseñamos para también de esta forma difundir, ¿no?, a las personas de a pie, amas de casa, que todos podemos ser parte del cambio. Muchas veces pensamos que, ¿cómo es que nosotros podemos contribuir al cuidado ambiental? Pero bueno, eso solamente lo pueden hacer las empresas grandes, lo dicen las personas, ¿no? Pero nosotros les enseñamos que no es así. Desde nuestro sitio de estudiantes, de amas de casa, de qué sé yo, podemos hacer patria, podemos hacer cuidado ambiental desde nuestros hogares. Ecoar Perú nació con una necesidad de querer ser parte de ese cambio. Entonces, así como poco a poco, nos fuimos pasando por diferentes materiales para ver cuál de esos materiales que van a desecho pueden ser transformados en artículos nuevos. Y nos quedamos con el papel, porque el papel es uno de los elementos que más desperdicios genera en los hogares. De un solo hogar puede salir tanto desperdicio en papel que contamina una gran parte de nuestra comunidad. Es así que nosotros aprendimos a tratarlo, aprendimos a utilizarlo y de ahí enseñar, ¿no? Entre nuestros artículos pueden encontrar bolsos, cestos, carteras, cuadernos, libretas. Ese es el trabajo que hace Ecoar Perú. Ahora, en medio de esta pandemia, nuestras estrategias para poder sobrevivir, porque y cuando vino el estado de emergencia y bueno, se cerraron todos los negocios, digamos que se iban a reactivar. De último, obviamente, eran los que no eran de necesidades principales. En ese caso estábamos los artesanos, ¿no? Tal vez como es el caso de Erika también, que no éramos necesidad primordial. Entonces, fue muy difícil para nosotros. Si bien ya trabajábamos por medio de las redes sociales, utilizando la tecnología, lo hacía en mi caso en particular, trato de no utilizar mucho la internet porque confío mucho en los medios antiguos de comunicarnos persona a persona, ¿no? Entonces tuve que remontar, reutilizar más las redes, tal vez no me gusta mucho, pero he tenido que hacerlo. Lo que ya sabía lo tuve que reforzar y lo que no sabía lo tuve que aprender. Entonces transformamos todo lo que eran nuestras ventas y nuestros cursos, que eran en forma presencial, tuvimos que implementar una forma de hacerlo en forma virtual. E hicimos los talleres virtuales, que en la verdad yo no les tenía mucha fe, porque sé que en el caso de dar clases y talleres es muy personal, ¿no? Es una experiencia muy personal, que a veces alguien no entendió algo, tú te quedas más tiempo con ella, le das confianza, le dices que sí puede hasta que logra hacer el trabajo. Entonces yo lo veía muy frío hacerlo por medio de una pantalla. Pero bueno, no, nos respiramos, tomamos valor y lo hicimos. Y a Dios gracias, fue muy satisfactorio para nosotros y para nuestras alumnas, porque muchas de ellas después nos comentaron ya por los comentarios, cuando nosotros subíamos las fotos y todo, que nos agradecían, porque era una forma de desahogar, una forma de mantenerse con calma en medio de toda esta situación tan difícil y que les servía como una especie de terapia, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros nos levantó,
más nos dio muchas ganas de continuar haciéndolo. Y bueno, por el caso, en la parte de los talleres, bueno, los continuamos haciendo en forma virtual. Funcionaron, prácticamente nos levantaron porque el cobar estaba un poco como descansando en todo este tiempo. En el tema de las ventas también tuvimos que aprender mucho, porque antes solamente, bueno, uno posteaba y nada más, ¿no? Aprendimos muchas cosas y también aprendimos la estrategia de poner mucho contenido de valor, ¿no? Entonces, para las personas que ya nos conocían, bueno, ya sabían el trabajo que hacíamos y todo, pero para las personas que no nos conocían, aprovechamos de subir posts explicando la importancia del reciclaje, explicando que uno desde el hogar puede ayudar con el tema del cuidado ambiental. Entonces, hubo mucha gente interesada, ¿no? Mucha gente interesada, nuestras transmisiones en vivo que ayudan bastante, explicando todo este tema, conversando, es como un conversatorio más que nada, ¿no? Yo les explico, ellas me preguntan, yo les respondo, entonces eso jala bastante a la persona y se siente muy cercana a uno, ¿no? Muy por el contrario, que antes yo sentía la pantalla muy fría, estas especies de conversatorio nos acercaron mucho a las personas. Y como dice Erika, la gente se interesa mucho cuando nos ve a nosotras, ¿no? No es lo mismo que subir una imagen con un texto, qué sé yo, por decir, recicla en casa, ¿no? A que una se lo explique y que ellas nos puedan preguntar y nosotros les podamos responder. Entonces, eso nos acerca bastante. Eso nos ayudó mucho. Nos ayudó mucho. Entonces, como dice Cinealis, no se trata solo de ver nuestra billetera llena, ¿no? De vender mucho, ¿no? Sino tratar de que ese producto que hicimos satisfaga al cliente, no solamente en la forma, sino hasta transmite un sentimiento, ¿no? Cuando la persona dice, oye, quiero que le pongas, por decirle, este moñito y el nombre de mi prima aquí para que me lo hagas, y tú se lo haces así de la mejor forma, como si fuera para ti. ¿Amelia? La comunidad de Escala, para nosotros, para Ecoar, que somos un emprendimiento familiar, ha sido una bendición. Si bien yo, como dice René, nos hemos encontrado en capacitaciones anteriores hace muchos años, he pasado también por muchas capacitaciones, pero encuentro en Escala algo particular, que es una capacitación, primero, muy completa, segundo, que es muy personal. Yo siento que ellas llegan a nosotros de una forma como si fuéramos amigos. Yo lo siento así, ¿no? Cada grupo tiene su facilitadora y ellas son muy cercanas a nosotros, se preocupan bastante. Entonces, primero que eso nos da mucha confianza, ¿no? Segundo, el método que tienen, para mí que he recibido tantas capacitaciones, creo que es de tantas que he recibido, es una de las pocas en la cual yo logro ordenarme correctamente, ¿no? Porque, y logro aplicar, mientras voy avanzando, todo lo que voy aprendiendo. Es el método, supongo. No me dejarán mentir, Erika, Cinealis. No, es una cosa que ahora sí me siento muy ordenada, porque uno tiene los conocimientos de repente y no sabe cómo aplicar, ¿no? O no sabe en qué momento hacerlo. Entonces, en Escala no, nos tienen así, ¿sabes? Ya nos han enseñado de una forma correcta cómo encaminarnos bien, cómo ordenar nuestros conocimientos, nuestros pensamientos, y a Ecuador Perú le está funcionando de maravilla, ¿no? Por eso considero que es una bendición. Como comentaban mis compañeras, las reuniones de grupo que tenemos nos ayudan mucho a escuchar las experiencias de las demás compañeras, y eso, aparte de que uno diga, oye, si ella lo pudo hacer, yo también puedo, nos ayuda a entender, ¿no? A darnos cuenta de otras cosas. Ah, esto era así. Ah, lo podía aplicar así, ¿no? En realidad, Escala para nosotros es una herramienta muy poderosa, muy, muy útil, muy fuerte. Todavía tenemos más meses de capacitación. Qué bueno que no se acaba todavía. Tenemos bastante que hacer. Y bueno, pues está en nuestro camino y en nuestras manos utilizarla de la mejor forma.
Claro que sí, Amelia. Qué lindo el emprendimiento que tú nos acabas de manifestar, el trabajo con el reciclaje, ¿no? Qué importante hoy en día para este trabajo de contaminación ambiental y qué bueno utilizar este medio para que puedas hacer tus transmisiones en vivo, ¿no? Y puedas contactar, pues obviamente, no solamente con tus clientes, sino también enviar un mensaje, ¿no? Que seguramente después de esta pandemia, que si bien es cierto todavía la vamos a tener que, nos va a tener que acompañar un buen tiempo, sin embargo también va a servir mucho, yo creo que para todos, es la importancia que se tiene acerca del reciclaje, de la clasificación de los desechos, ¿no? Que ya se había iniciado en nuestro país, pero que no se le había dado la importancia correspondiente de que no solamente el reciclaje es lo que tú dejas afuera y a veces otras personas venían a hacer pues la distribución, sino que lo tienes que empezar desde tu propio hogar, ¿no? Aprender a reciclar, aprender a seleccionar, y desde tu propio hogar, ¿por qué? Porque también lo tienes que hacer con tu familia, con tus hijos, con tus nietos, con los que están contigo, para que sea algo replicable, ¿no? Qué bonito, qué importante que tú puedas transmitir este mensaje, que es un mensaje mundial, este no es un mensaje solamente de nuestro país, no es un mensaje mundial por el calentamiento global y todo lo que estamos viendo que está generando esta falta de concientización acerca del cuidado del medio ambiente. Muy lindo tu trabajo, Amelia, muchísimas gracias por tu participación con nosotros, por el valor que le das a tu trabajo, por la importancia, igual que todas, el hecho de agradar a la persona con la que estás contactando, y no solamente por una venta, sino también por el hecho de brindar un mensaje que es totalmente importante, totalmente válido, y que sabemos que va a ser, pues obviamente, que tu negocio sea muchísimo más exitoso. Muchísimas gracias, y continuando con nuestro programa, seguimos con nuestra siguiente emprendedora, Olinda Quispe Quispe. Ella es licenciada en negocios internacionales y dueña del emprendimiento Quispicisa, a ver si lo estoy mencionando bien. ¿Qué tal, cómo estás? Buenos días, Olinda. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación, René. Y también gracias a Scala, que nos permitió poder estar en este espacio, ¿no? Bueno, les comento acerca de mi emprendimiento. Un momentito, por favor. Sí, no, si me lo podrían estar pasando, por favor, si me podrían pasar el enlace. A ver, para poder compartir, por favor. Carlitos, por favor. No te preocupes, ahorita ya. Listo, tenemos un super Carlitos. Ok, listo. Linda. Bueno, sí, continuando, disculpen por la interferencia. Quispicisa es un emprendimiento que nació justo en la pandemia, se podría decir. En sí, este emprendimiento nace en el 2019, pero era como una idea, faltaba un concretarlo. Entonces, en el 2020 se pudo concretar, ¿no? Quispicisa es, bueno, nosotros nos dedicamos a diseñar y confeccionar prendas con diseños andinos. Podemos observar nuestros productos, ahí podemos ver el polo bordado, también el barbijo bordado. Utilizamos la técnica maquinazca y también realizamos trabajos a mano, como son los aretes y la técnica del ticachullo. Ahí que podemos observar, son tejidos a mano a crochet y cada figura iconografía representa, ¿no? Por ejemplo, la flora, la fauna de la comunidad de Ocopata. Y también tenemos los barbijos bordados, como ya lo mencionaba, y también utilizamos las faldas, ¿no? Las polleras tradicionales con la técnica de maquinazca. Nosotros trabajamos con mujeres
artesanas de la comunidad de Ocopata. Yo también soy madre, tengo un hijito y se me complicó encontrar trabajo, ¿no? Entonces por ahí es que también nace Quispicisa, en el cual buscamos que la mujer también pueda estar cercana a su hijo, ¿no? En el tema de los tejidos, por ejemplo, es algo que es que acá donde vive en Ocopata todas las señoras pueden realizarlo, es algo innato de ellos, también el agua, y ¿no? Ellos lo realizan y también están viendo a sus hijitos y también con toda esa técnica que realizan, generan algún ingreso para su casa, ¿no? Económicamente. Si podría subir un poquito más arriba, por favor. Nuestro lema de nosotras es, en Quispicisa, es viste con libertad, muestra tu identidad cultural. Quispicisa significa la flor de la libertad. Muchas veces quizás poco somos señalados en la forma de vestir, entonces con Quispicisa es mostrar esa libertad que uno lleva adentro, ¿no? Y también practicamos la moda ética con propósito. ¿Moda ética qué quiere decir? Es una moda sostenible. Los productos que realizamos es sostenible y tiene la economía circular, porque trabajamos con artesanas, trabajamos con mamás, también trabajamos los materiales, son de algodón. También son lana de oveja, algunos productos también lo hacemos con tintes naturales. Entonces nuestro producto es sostenible. Agradecer a Scala por la oportunidad que nos dan a todas las emprendedoras, porque ha sido de gran ayuda. Muchas ocasiones en un inicio es complicado, muchas veces no sabes los pasos a seguir o hay muchas cosas pero no sabes por dónde iniciar. Entonces en Scala nos ayudan a poder concretizar, a poder dar los pasos firmes. Porque nosotros tenemos nuestras facilitadoras personales, se podría decir, en grupos, y nos ayudan de manera directa, ¿no? Cada vez avanzamos, nos orientan, también nuestros compañeros y compañeras nos dan consejos, con sus experiencias aprendemos. Es muy maravilloso y todo el esfuerzo que están haciendo también en Scala. Gracias. Oh, muchas gracias, Olinda. Lindo tu trabajo, como lindo el trabajo de todas las emprendedoras que hemos tenido el día de hoy, ¿no? Me encanta ese el nombre, el Quispicisa, la flor de la libertad. Yo pensé que era relacionado a tu apellido, ¿no? Olinda Quispe, por ahí le puso algo más, pero no, tenía otro significado. Yo conozco medianamente el quechua y no había escuchado ese término, ¿no? Y bien, miren lo importante que dice Olinda, que ella no encontró trabajo y ella lo creó. O sea, significa que si algo no existe, nosotras lo creamos, ¿no? No hay empleo, pues nosotros generamos nuestro empleo y ella ahora genera empleo a otras mujeres. Qué grandioso el trabajo que cada una realiza, ¿no? Si es un emprendimiento familiar, tenemos nuestra familia con nosotros. Si no es familiar y vamos creciendo y vamos generando empleo a otras personas y así poquito a poquito vamos creciendo y vamos ayudando también. Lo que rescato de todas las emprendedoras aquí es que todas tienen un propósito, ¿no? Y es el amor por lo que hacen que les permite no pensar solamente en el negocio, sino en lo satisfecho que va a quedar su cliente y el bien que le están haciendo al medio ambiente, ¿no? Porque después las ganancias ya vienen por añadidura. Uno hace bien lo que hace, lo que emprende, el negocio, y el resto viene solito, nos van recomendando, tenemos más pedidos, los clientes que compraron una vez siguen comprando, y así se va generando la cadena. ¿Cierto, Jessica? Así es, René. Emprendimientos loables, emprendimientos que nos llenan de sueños, que nos permiten darnos una pincelada más a los trabajos que nosotros tenemos, aplicar de alguna forma cada una de las historias, los consejos, las instituciones que logran organizar a estas emprendedoras para que ellas puedan de alguna forma tratar de tener un camino mucho más abierto para poder conseguir el éxito que ellas desean. Quiero felicitar a Olinda Quispe definitivamente
por la creatividad de su emprendimiento, por trabajar la identidad peruana, los colores, la diversidad, y no solamente eso, lo que acabas de decir, René, es darle la oportunidad de trabajo también a otras personas, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes saben, ya estamos, obviamente, qué bonito cerrar con Olinda, en realidad, hacia esta identidad. Mañana es nuestro bicentenario, muchas mujeres lo hablen, nosotros como mujeres somos diversas, multifacéticas, soñadoras, ¿no? Y creo que definitivamente el motor y motivo de nuestra sociedad. Creo que con ese mensaje podemos decir que habrá mucho más mujeres bicentenario, habrá mucho más camino que recorrer, y como peruanas sabemos que todavía estamos trazando la ruta. Estamos en inicio, pero acompañadas de Compime Internacional, de la plataforma Emprende Mujer, todas las emprendedoras están invitadas a poder sumarse a este grupo que permite darles una ventana virtual para que puedan ofrecer sus productos del Perú al mundo. Así es, Jessica. Una de las cosas buenas que nos ha traído la pandemia es que hayamos acelerado la virtualidad, porque de otra manera no estuviésemos conectadas como lo estamos haciendo el día de hoy. Yo estoy en mi querida Huanta, en la bella Esmeralda de los Andes, y me puedo conectar. Justo me tocó estar en el Bicentenario aquí. Si no fuera de esta manera, estaríamos en una reunión presencial, ¿verdad? Entonces hay que, no todo lo que llegue es malo. Así que hay que ver siempre el lado positivo, y no hay que temerle a la virtualidad, no hay que temerle a la digitalización. Esto nos permite crecer, hay que ir explorando, vamos aprendiendo. Hemos ido aprendiendo en el camino, también nosotras, Jessica ya 19º café virtual, ¿no? Los primeros cafés los ha hecho el presidente de Compime Internacional y director de Pymes Perú RTD, Rómulo Fernández. Y luego ya hemos tomado la viada y seguimos. Las invitamos a unirse, como dijo Jessica, al grupo de Emprende Mujer Internacional, al café virtual, a seguirnos todos los martes a las 8 de la mañana. Y a las líderes de las diversas regiones de nuestro país, pues súmense y presenten los emprendimientos de sus regiones como lo estamos haciendo, ¿no? La semana pasada hemos tenido a la región Loreto, que nos han traído unos hermosos emprendimientos, hemos tenido a Cajamarca, hemos tenido a Tacna, y tenemos a las distintas regiones de nuestro hermoso Perú. Así es. Así es. Entonces, definitivamente mañana una gran celebración, hacer que cada una de nuestras emprendedoras tenga unas hermosas fiestas patrias, una celebración de bicentenario en familia, cuidándose, protegiéndose, porque la salud es vital para poder seguir trabajando. Sí, así es, a no bajar la guardia. Y nos despedimos sin antes invitarlos a nuestra programación del día de hoy en la noche. Tenemos el día de hoy a las 8 de la noche, Emprende Mujer TV, de 8 a 9 de la noche, con Aida Montes. Y, Jessica, ¿me ayudas? Sí, también tenemos el día de hoy en Educación y Tecnología, un especial bicentenario con la celebración, con la presencia, perdón, de el tema Ciencia y Tecnología al Servicio de la Ciudadanía, con el magíster Mario Giles Castañeda y el profesor Renan Montalvo Novella. Eso es de 9 a 10 de la noche. Así es, y los invitamos a seguirnos en toda la programación que tiene Pymes Perú RTV. El café virtual la realizamos todos los jueves a las 8 de la mañana, luego vienen los sábados, a las 5 de la tarde, el café virtual de Cajamarca, y a la siguiente semana ya toca, porque Tacna lo está haciendo una vez al mes, el café virtual de Tacna, que son los viernes a las 7 de la noche, y toda la programación de Pymes Perú RTD desde las 8 de la noche. Muchísimas gracias. Y ya creo que tenemos en sala también René, a Rómulo, me parece, a nuestro presidente. Vamos a ver, Rómulo. Jessica, René, ¿cómo estás? Buen día, Rómulo, Jessica. Buenos días. Un saludo afectuoso a cada una de ustedes que han conducido muy bien el programa. Vamos ya en el número 19. A todas las
personas que han expuesto sus experiencias, su conocimiento, su visión de futuro, y a todas las mujeres que están cada vez más incorporándose en el Facebook, en la red, siguiéndolos por la red. Esto es muy importante, compartiendo en todas las plataformas. Solo decirles que prácticamente ya van dando la vuelta por todas las regiones del Perú con este café virtual, la cual es muy interesante escuchar cómo emprendimientos en sus propias zonas, en su propia cultura, en sus propias experiencias, van colocando en vitrina, colocándolo ante los ojos del mundo, y eso significa ponerlo en valor. Esa puesta en valor, creo yo que a partir de agosto ya deben extenderse a que los cafés virtuales estén vinculados a algunos de los países con quienes ya estamos coordinando la primera cumbre mundial que preside nuestra ingeniera René Rojas. La primera cumbre mundial de lideresas y emprendedoras a realizarse en el mes de noviembre, la última semana de noviembre. Yo creo que ustedes van a dar la talla de dar no solamente una muestra, que el Bicentenario nos ha traído una reflexión que se llama mirar la historia para no repetirla, varias cosas y algunas quizás retomarla. Lo cierto es que hacer un nuevo planteamiento hacia el futuro, la cual lo van a transitar nuestros hijos, nuestros nietos, las generaciones venideras. Entonces, ustedes son la fuerza principal para lograr este cambio real que necesitamos en nuestro país. Así que sigamos trabajando, articulando, como decimos, del campo a la ciudad, articulando a la fuerza organizada en cada zona de nuestro país, en cada región, en cada provincia, en cada distrito, en cada comunidad, cada caserío, mujeres de las regiones. Acuérdense, por favor, que hay buenas lideresas y ustedes conocen mejor que yo. Incorpórenlos, hágalos parte de esa fuerza. A esta mujer que no habla español, tradúzcalo, habla quechua, hagan la traducción ustedes y tráiganlo aquí a la vitrina. A esta mujer que habla shipibo, que habla tamuesha, que habla que es yagua, en fin, que es aguajún, hagamos el esfuerzo de incorporarlos a una real inclusión de la mujer en este campo, en este caso peruana. Y luego hagamos ese vínculo hacia las mujeres en el contexto internacional. Felizmente, con PYME Internacional, PYMES Perú, RTV, toda la fuerza que nos asiste, está articulada a nivel del mundo. Así que hagamos esto posible en bien del desarrollo de nuestra familia, de nuestro país. Bendecidas mujeres que tengan, no sé si decir felices fiestas patrias, pero sí recordadas fiestas patrias. Digo felices porque estamos enfrentando una serie de cosas, todavía hay duelos, todavía hay hospitalizados, todavía hay, esta crisis que nos sigue todavía agobiando y todavía nos, quizás por un buen tiempo. Así que pongámosle fuerza, pongámosle gana y sigamos para adelante, recordando lo bueno y fortaleciendo lo que hay que fortalecer, construyendo lo que a cada uno nos puede permitir la vida de hacerlo. Mientras la vida no nos da la oportunidad, pongamos los ladrillitos que nos permita hacer. Dios te bendiga, René, felicidades en Guanta, a tu familia, a todos, un abrazo fraterno, igual Jesse, y bueno, a todos, ¿no? A María Carmen del Carmen, que sé seguramente que por temas laborales no puede estar en el programa, pero igual le mandamos un saludo desde aquí. Un abrazo. Buen día. Bonito Bicentenario. María, rotos de sueño de andar sufriendo. Para María no hay madrugada. Para María no hay mediodía. Para María ninguna luna. María no tiene tiempo de alzar los ojos. María de alzar los ojos, roto de sueño. María, rotos de sueño de andar sufriendo. María de andar sufriendo, solo trabaja. María solo trabaja. Y su trabajo es ajeno.
Pero para María no hay madrugada. Pero para María no hay mediodía. Pero para María ninguna luna. María manantín pun cancha. De alzar los ojos. María de alzar los ojos, rotos de sueño. María de andar sufriendo, solo trabaja. María solo trabaja, solo trabaja, solo trabaja. María solo trabaja. Y su trabajo es ajeno. María Landó solo trabaja. María Landó solo trabaja. Solo trabaja. María Landó solo trabaja. Y su trabajo es ajeno.